Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a La Vidriera. Señoras y señores, tal como lo habíamos anunciado, estos son ya los últimos programas. Sean todos bienvenidos a los programas especiales de fin de año de La Vidriera. La idea en esta oportunidad, como lo hacemos año tras año, es contarles en este fin de este ciclo ya de 10 años de La Vidriera, lo más importante, lo más bonito, lo más espectacular que ha pasado durante este ciclo en materia de cultura, de espectáculos y obviamente de toda la movida de la provincia de La Rioja que les llevamos en cada una de las semanas. La idea en esta oportunidad de mis amigos es de compartir un programa especial que va a durar un poco más de lo habitual, una hora y media concretamente. Vamos a tener 90 minutos para disfrutar de todo lo que ha pasado durante el transcurso de lo que es este año 2019. Un año que tenemos que hacer obviamente una evaluación, como lo realizamos siempre, que ha sido un año bastante difícil de lo que es la parte económica y que particularmente también nuestra familia lo ha sentido. Obviamente la idea en este caso ha sido de no llevarle concretamente nada, digamos, de análisis políticos ni mucho menos, simplemente llevarles algo de diversión como para que la gente un poco se pueda distraer y también contarles obviamente dentro de lo que es las actividades que hay aquí en la capital de La Rioja, toda la movida en cuanto a lo que es lo cultural, los espectáculos, la diversión, para que la gente realmente pase un fin de semana diferente, lindo, y que pueda disfrutar obviamente también de las cosas que tiene la provincia de La Rioja. Un saludo muy pero muy grande obviamente para todos quienes han formado parte de este programa en torno a lo que es, digamos, las redes sociales que siempre se conectan, y también obviamente la gente de Canal 2, quien, digamos, en esta casa ya hace 10 años que estamos. Un agradecimiento muy pero muy grande para todos. Obviamente un agradecimiento también especial para la gente en esta oportunidad que confía en este producto, que son los auspiciantes, a todos y cada uno muchísimas gracias. Hemos tratado nosotros de recompilar parte de lo más importante. Seguramente lo que resta lo vamos a estar pasando en la próxima semana, es donde también los convocamos para ya despedir el año en esta oportunidad con el especial de Año Nuevo. Señores, se viene un fin de semana muy pero muy lindo. Obviamente el deseo de todo corazón que Jesús, que nace obviamente en esta Navidad, renazca en nosotros con todo lo que es la paz, el amor, la felicidad y obviamente los buenos deseos para todas las familias de La Rioja, como así también de todo el país y a donde obviamente nos ven en las redes sociales, que es por todo el mundo, que la pasan realmente muy pero muy bien. Agradecidos eternamente de todos ustedes y de toda la gente que hace posible que estemos saliendo al aire en cada una de las semanas. Muchísimas gracias. Mi nombre, José Varas Cortés. Los invitamos a compartir este especial saludándolos y deseándoles lo mejor. Bendiciones para toda la gente de La Rioja y para gente en esta oportunidad que nos sigue a través de las redes sociales por todo el mundo. Una muy pero muy feliz Navidad para todos. Sean todos bienvenidos a los programas especiales de La Vidriera. Lo mejor que ha pasado durante esta 2019 y que ustedes han formado parte se llama los especiales de Navidad de La Vidriera. Felicidades y bendiciones para todos. ¡Feliz Navidad! Vamos todas bailando para todas aquellas corazones de cartones. A ver las palmas de la soltera. ¡Ay! ¡La, la, 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 la! Vamos las chicas bailando, vamos. Eso. Lluvia, camino sin prisa, el agua me moja y me causa risa. Voy con la vista clavada en el suelo, mientras el viento despeina mi pelo. Siento el frío, me llega a los huesos, mi mente está ausente, no pienso en eso. Tengo una alegría inmensa.
sonrisa en el alma, desde ya hace un tiempo me trajo la calma. Detrás de la ventana la gente me mira, un poco se ríe y un poco me admira y murmuran bajito, ahí viene muy solo, sabes si me parece que está un poco loco. Estoy loco, 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 pero loco por amor. ¡Hey! Está loco, 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 pero loco por amor. Mis amigos, continuamos en los especiales de fin de año, concretamente celebrando la Navidad y también deseándoles que tengan realmente ustedes un muy pero muy lindo año nuevo. Y ya hace 5 años estamos acá todas las noches y recibiendo a todo el público y dando mucha variedad de lo que sería a todos los artistas que vienen. Y obviamente sumamente agradecidos por participar en cada una de las noches, en cada uno de los artistas que estuvo, apoyarnos en los conciertos especiales que hicimos mayormente. Y más que nada decirle que bueno, que este año ha sido muy fructífero para nosotros y queremos que el año que viene sea mucho mejor. Entonces le deseamos una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que nos acompañen como siempre. Y agradecidos eternamente de todo el público que tenemos. Nosotros lo que queremos fomentar son los artistas principalmente de la provincia y así también interactuar con otros artistas de otras provincias. ¿Para qué? Para que surjan nuestros artistas y más que nada fomentar a los jóvenes que hoy en día están surgiendo mayormente con la música. Así exactamente. Que... bueno, para vos obviamente en tu nombre, a todas las chicas y chicos que realmente hacen el staff de acá del bar, que bueno, siempre se portan y obviamente nos atienden realmente de una manera fantástica. Bueno, para vos, especialmente que tengas una muy pero muy feliz Navidad, bendiciones para toda la familia, para Juan Cruz, bueno, para todos los chicos, y obviamente nos encontraremos seguramente el próximo año, ¿eh? Obviamente, como siempre, así que muchísimas gracias. Gracias, señores, ahí teníamos la gente de Big Bar, realmente espectacular, un fin de semana excelente, como siempre. Nosotros obviamente seguimos deseándole lo mejor para ustedes, bendiciones en esta Navidad y un excelente 2020. Muy contento, salió muy bueno, había mucha buena onda de la gente y bueno, no, había un buen sonido, creo que se disfrutó bien, fue muy cálido, muy con mucha onda y así da gusto tocar. Tan buenos los clásicos que nunca van a pasar de moda, realmente los van a acompañar toda la vida, pero está muy bueno esto que hiciste ahora, que tiene que ver en este caso con alguno nuevo dentro de lo que son las producciones, eso que pasaba, digamos, onda como Batman. Seguir viviendo así, esta locura está matando todo lo que amamos y así no podemos seguir. Nuestros amigos no nos quieren mirar, dan vuelta a la cara al vernos pasar. Es inmoral que estemos juntos, huyamos sus enemigos y vivos de un amor de verdad. Yo soy el culpable de robarte un beso, sabía que esa noche tú tenías.
Mis amigos, avanzamos en la vidriera, avanzamos en estos especiales donde estamos deseándole muy pero muy feliz Navidad a la comunidad de La Rioja y obviamente también deseando que tengamos un 2020 sinceramente espectacular, muy pero muy lindo. Y en esta oportunidad saludamos también a los amigos y los amigos obviamente saludan a más amigos. En esta oportunidad a toda la clientela de la provincia de La Rioja, que es la gente que viene todos los días por una consulta, por una cosa o por otra, a Óptica Santa Lucía. Más de 50 años dándonos las gafas obviamente a todos los riojanos y que para que nosotros veamos mucho pero mucho mejor en cada una de las oportunidades, tanto con anteojos para sol como así también con anteojos recetados. Obviamente vaya el saludo de parte de la producción de La Vidriera para obviamente toda la familia en esta oportunidad de Óptica Santa Lucía, para todos los, en este caso, chicos y chicas que trabajan aquí. Obviamente les mandamos un abrazo muy pero muy grande y le agradecemos como siempre la predisposición y atención por entregarnos siempre todas las gafas, las más importantes y las más bonitas realmente, para que lo luzcamos en el programa. Gente, desde aquí, desde Óptica Santa Lucía, nosotros seguimos avanzando en los especiales de fin de año de La Vidriera, deseándole felicidades, felices fiestas, bendiciones y un excelente 2020. Mis amigos, continuamos en los especiales de La Vidriera. Celebramos la Navidad, bendiciones para todos y obviamente también un feliz año nuevo, un 2020 espectacular que venga cargado de energía. Nosotros nos encontramos en uno de los lugares que han sido referentes en La Rioja, particularmente promocionando todo lo que tiene que ver con folclore y también otro tipo en esta oportunidad de música, concretamente el Patio de la Cultura. Un saludo muy grande a la gente de la Secretaría de Cultura, allí obviamente a Víctor Robledo y a todo su equipo de trabajo, que realmente han tenido un trabajo fantástico durante
de este 2019. Lo convocamos seguramente para el 2020 para muchas realizaciones aquí en este lugar, en pleno centro de la ciudad capital de La Rioja. Nosotros desde aquí seguimos repasando lo más importante que ha pasado este 2019 y que lo viste en La Vidriera. Señoras y señores, seguimos dando vuelta por La Vidriera en esta oportunidad ahí con el amigo Valverde y con su caniche estoy. ¿Dónde está el caniche estoy? ¿Qué estoy? Aquí está, mira. ¿Cómo se llamaba? Koda. El hermano de Kenai. Ah, de Kenai, perfecto. Bueno, este momento como las cámaras, Koda, con una cosa así más sin o menos, la ¿no? Sin la cámara, mira, qué bonito, mira, qué bonito. Alta seguridad, ¿cómo se llama? Para entrar al negocio acá. Seguro, ojo, seguro. Ojo. Bueno. Mi amigo Valverde, hemos finalizado un año que, bueno, no ha sido fácil, que todos se quejan, que sí, que esto, que aquello, pero bueno, lo importante en este caso es que hemos llegado al fin de este 2019, con vida, con salud, realmente, y bueno, con muchas ganas para el año que viene, obviamente, para que venga mucho mejor, ¿no? Seguramente, desde acá de Dr. PC le mandamos un saludo a toda la audiencia, a nuestros clientes, gracias por apoyarnos, va a ser un año espectacular para Dr. PC, por la innovación y la inclusión de muchos productos, La verdad es que estamos muy conformes con el año que hemos tenido y desde ya le damos las gracias a todos nuestros clientes por confiar en nosotros. Exactamente. Bueno, vos sabés que nosotros también, ¿no? Le agradecemos obviamente a ustedes, en este caso, bueno, que confían obviamente en el producto, en el programa. Gracias por apoyarnos y en este caso, bueno, para toda la muchachada de acá, por darle el respaldo, obviamente, que merece, digamos, no solamente nosotros que somos clientes, sino todos los clientes de La Rioja que realmente siempre vienen acá y tienen la solución. Seguramente, ¿no? Seguramente. Acá en Dr. PC van a encontrar la solución, repuestos de notebook, teclados, baterías, discos, pantallas, carcasas, case, tenemos todo para el gamer, la marca SteelSeries, Razer, tenemos HyperX, tenemos muy buenos precios, promociones para lo que va a ser Navidad y Año Nuevo, bien. Así que se pueden acercar por el local, así pueden conocer las promociones que tenemos vigentes para que las puedan aprovechar. Exactamente, y además como el año pasado nos tomamos, ponemos guardias mínimas en el hospital, ¿qué onda? ¿Cómo venimos no, el tema no, de las no, vacaciones? No, Dr. PC tiene guardia activa 24/7. Bien, qué grande, sí señor. Sí, no, estamos todo el año. Todo el año. Dr. PC no se toma vacaciones. Perfecto, los bueno. Los empleados sí.
Está bien, me parece muy bueno. Pero, ¿cuál cosa? Como dice un amigo mío, nos vemos en Dubái. Está allá, nos juntamos. Un saludo a todos. Dale, papá. Igualmente. Hola, vidriera. Feliz año. Feliz 2020 para todos. Gracias, señores. Con los amigos de Doctor PC, con Diego Alvarde, con obviamente todos los muchachos y obviamente también con el perro. Mira, que está bien. Está entusiasmado. ¿Quién entra? Sí, bueno, hoy es un cliente. No se haga ningún problema. Está todo bien. Mira, ahí estamos. Ahí estamos con el perro Codo. Señores, bueno. Con esta buena energía, señores, estamos finalizando obviamente este ciclo 2019 con muchas energías positivas. ¿Por qué? Porque se viene un 2020 con todo. Es tuyo, es mío y obviamente también de La Vidriera. That's forever a spider can spin so web in his ties. Got stiff, just like flies. Look out, the ghost of Spider-Man. Is he strong, listen back. Is he radioactive lab? Can he swing from a thread? Take a look over here. Hey there, here comes the Spider-Man. Gracias a La Vidriera por darse el aguante, por acompañarnos todo este año. El 23 y el 24 estamos trabajando de corrido hasta las 8 de la noche. Hay oferta, hay descuento de para dama, corte en caballero también, así que hay tipo de colores también, cualquier tipo de color le hacemos de descuento, sea reflejo o lo que sea. Estamos trabajando acá en MJB, lo esperamos y muchas gracias a La Vidriera. Vamos a Buenos Aires.
Aires, llegamos a Palermo, Soto, donde vive Mendoza, tocamos el timbre en la mansión Mendoza, se abren dos puertas, sale el señor Mendoza, torso descubierto, el is blanco ajustado, tan ajustado que yo le digo, Mendoza, baje el arma, por favor. A lo que el señor Mendoza se refiere a mí, me dice, deja de decir boludeces, tipazá. Ah, sí. Perdónale, disculpa, ¿no? Digo, ¿cómo le va a ofrecer con su permiso? ¿Cómo anda bien? Efectivamente, muy bien, acá estamos de civil. Escúcheme, ¿y el personaje este va preso o no va preso? Este va guardado como tiene que ser. ¿Qué hace este acá? Decime, ¿qué hace? No, este es el que me hace de campana a mí. Andamos choreando los dos. Yo le libero la zona acá, mi hermano. ¿Sí? Yo le libero la zona y él chorea tranquilo. Exacto, exacto. ¿Cómo está este choreo? A lo grande, ¿eh? Como tiene que ser. Ya es abuso lo mío porque ya he venido dos veces a La Rioja con la misma AK. Así que la verdad que les agradezco a los que han venido esta noche. Se han pegado una clavada más o menos. No, pero impresionante la cantidad de gente. Una cuadra que está esperando ya para la segunda función. No, es todo pariente mío. Todo pariente mío. Sí, obvio. Son primos, todos primos. Porque teníamos... El abuelito era... saltaba Tapia el abuelo. Está bien, che. Escúchame. Mira, lo de antes. O sea, antes los padres tenían un promedio de 10 hijos. Claro. Hoy los hijos tienen un promedio de 10 padres. Entre nosotros, mirale. Parece un Luis Miguel. Luis Miguel. Es Luis Miguel Tucumán. En serio, parece. Casas a pantufla, mira, divino. No, ¿dónde el choreo? Todo canje, papá. Todo canje, papá. Bien, quiero bien, agradecer papá. A pantuflas, Pepito. Pepito, bueno. Sí, no, realmente, mira, Miguel, un gustazo tenerte, sinceramente, que seas un éxito, bueno, que obviamente está demostrado dos alas a pleno, ¿eh? Sí, la verdad que muy contento porque pensamos venir, hacer una sola función y volverse a la casa. Y la verdad que me decían que había por una tercera, pero no podemos, mañana a la noche tenemos que ir a otro lugar. Y bueno, dos alas repletas, así que bueno, agradecido con La Rioja y prometemos volver a chorear. Volvemos a chorear. Amigo, muchísimas gracias. Sigue haciendo de campana, no más, ¿vale? Sí, yo le voy a seguir liberando la zona acá, mi hermano. Bueno. Es que acá no hay ningún problema. Cachi, nos vemos. Dale, papá, un abrazo, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a vos, papá, y gracias a toda la gente de La Rioja que está viendo este prestigioso programa. Sí, señor. Muchísimas, señores. Con una sonrisa a pleno empezamos, obviamente, un bloque más de La Vidriera que está en 10 años y que, obviamente, con buenas energías se va para arriba. ¡Ah! ¡Por fin! Te has dignado en volver a tu casa, infeliz. ¿Hace cuánto que no volvés? Yo como una pelotuda aquí en vela, esperándolo al señor. ¿Qué te crees que es un hotel? Que vos vas a venir cuando vos quieras. Y encima ando tomando. Bitone con manao. ¡Qué hijo de puta! Te vas a arruinar la vida, ¿sí? Menos mal que me encontrás viva. Porque si no, si fuese otra de corazón blando, me tendrías que ir a buscar muerte en la morgue del hospital. Pero todo te importa una mierda porque sos calcadito a tu papá. Tienen hielo en las venas, no les importa nada. Y anda a visitarla a tu abuela que se va a cagar muriendo la vieja esa. Y no la vas a ir a visitar, pero si no te importa tu madre, te va a importar tu abuela, mi suegra, una vieja araña pollito, que no tengo relación, pero soy más gente que ella, porque le mando el nieto. Pero ¿sabes qué? Ustedes los Martín son fríos todos. Son fríos, están esperando que se muera la vieja para vender la casa. Si no los conoceré yo a esto, vos a mi velorio no estás invitado. Así nomás te digo, le voy a decir a tus hermanos que te saquen, porque vos sos capaz de ir a hacer la pantomima. ¡Ay, mamita, mamita, mamita! Si no me querés viva, muerta, no participás. Así te digo, de una, y deja de comer esos sándwiches de milanesa de 50 centavos de la vía, que te vas a arruinar la vida, más el bitone, más la manao, vos estás empachado. Agustín derrapando, llegó la Cupé La Rioja, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, mi hermano? ¿Todo bien? Bien, papá, qué fuerza, qué energía, papito. Decime que tenés una Cupé Chevy, una Cupé. ¿Por qué Cupé? No, es una historia de vida. Se remonta a nuestro comienzo. El nombre de la banda, me preguntás. Sí. Buenísimo, che. Después te voy a estar contando por qué. Bueno, realmente, bueno, contentísimo, muchísimo calor, energía positiva full, ¿eh? Mucha fuerza, la verdad que la gente hizo una fiesta, de verdad. Desde que empezó el show hasta recién, hicimos un montón de canciones y nada. Agradecido a todos los que vinieron, nada más. Y gracias a Lepar de la matiné, muchas gracias. Ahora, contanos, ¿cuál es el éxito de la banda? ¿Por qué suena así? ¿Por qué tiene esa onda? Pues, después de 4 años de estar tocando, le dimos este giro con las trompetas. Sí. Y fue más que nada lo que la gente adoptó como propio de nosotros. Y bueno, quedó.
La gente le gustó mucho. Agustín, sinceramente para vos, para todo el equipo de Pública, buenísimo, realmente excelente, que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias, gracias hermano, nos vemos. Dale, con la gente de Cupé, seguimos con más, para arriba, dale. Mis amigos, una vuelta más. Seguimos en los especiales de La Vidriera, en los especiales de fin de año, deseándoles a ustedes, obviamente como la palabra lo dice, felices fiestas realmente para toda la gente de la provincia de La Rioja, como así también para los amigos que nos siguen vía internet en el mundo, donde obviamente tenemos muchísimos amigos, gente en este caso conocida, que está siempre enganchado a través de las redes sociales. Deseamos obviamente una muy, pero muy feliz Navidad. Bendiciones realmente en este 24 de diciembre, que nazca obviamente con todo el amor, la felicidad y también la prosperidad para todos los argentinos y la gente que está desparramada por el mundo y que sigue nuestro programa. Nosotros seguimos compartiendo en estos programas especiales lo mejor, lo más importante, lo más destacado que hemos vivido en cuanto a arte, a cultura y espectáculos en La Vidriera. Aprendiendo las lecciones para ser. Y poco a poco fui creciendo y mis palabras de amor se fueron desvaneciendo como gotas de jabón. Te encontraste dentro de mi habitación y preparas la cama para dormir. Esta gana
Mis amigos, continuamos en los especiales. Carlos, deseándole una feliz Navidad y un buen año, obviamente, a los riojanos y particularmente, bueno, agradeciéndole, obviamente, a los amigos como vos, a las empresas que se suman a, bueno, a auspiciar de lo que es el programa y mostrar realmente las cosas lindas que tienen. El Griego Park también cierra el año pleno, ¿no? El Griego para full y también le deseamos feliz Navidad, feliz año nuevo a todos y nos preparamos para el cierre de año, la despedida, y desde el jueves 26 hasta el domingo 29 va a ser con todos espectáculos todos los días. Qué lindo, che. Bueno, contanos, ya se ha programado realmente algo bastante variado, ¿no? Variado. Vamos a tener la Tripartito, vamos a tener a Baunova, a la Vuelta Valijera y vamos a tener también a la Leyenda. Las hamburguesas más ricas de La Rioja y con garantía. Porque son con garantía. Si no te gusta, no la pagas. Así que ya saben, están todos invitados. Bueno, perfecto. Bueno, para vos, obviamente, en tu nombre, realmente a todos los muchachos, los saludamos a los mozos, a las chicas, obviamente, que están trabajando acá, que realmente, bueno, vienen desde la tarde bien tempranito para poner todo en condiciones para que la gente, bueno, venga a la noche y disfrute realmente de un muy, pero muy lindo lugar, ¿eh? Tenemos un muy buen equipo, están todos muy, muy compenetrados en ayudarnos y, bueno, tratar de hacer las cosas bien, servir bien y que la gente esté contenta, esté feliz. Exactamente. Carlos, feliz Navidad y buen año, ¿eh? Igualmente para ustedes. Ahí tenemos, señores, con Carlos Chacomaco. Chacomaco, ya lo dije bien, ¿no? Sí. Ahí está, señores. El Griego Bar explota realmente, se viene, obviamente, con muy buenas energías y para arriba. Si querés, podés
cerrar los ojos. Digo, para que no grites. ¿Quién grita, nena? Yo soy Peter Pan. Bueno. Mis amigos, avanzamos en los programas especiales de fin de año de La Vidriera, realmente mostrándoles una capital de La Rioja que, como todas las ciudades del país, está vestida con luces de colores, con arbolitos de Navidad, con realmente guirnaldas y lo que son los coloridos, obviamente, paisajes que tiene la provincia de La Rioja, vestidos de, obviamente, Navidad y con muy, pero muy buenos deseos, con muy buena onda, con muy buenas energías para terminar este 2019 y darle la bienvenida al Año Nuevo. Nosotros seguimos en estos especiales deseándoles muy, pero muy feliz Navidad, que lo compartan obviamente con los amigos, y los invitamos a repasar juntos con nosotros lo que son los mejores espectáculos que han pasado durante este año a través de nuestro programa. Estos son los especiales de Año Nuevo y Navidad de La Vidriera. Porque ella sabe todo mi pasado. Mis amigos, continuamos girando por la noche roja, continuamos en La Vidriera, encendidos, Andresito. Mandón, que no te veía, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Te contento, bien? Bien, bien, contento, la verdad, de bueno estar nuevamente aquí en La Rioja y, como siempre, agradecidísimo de ustedes por estar cubriendo cada evento en el que estoy con La Vidriera y, bueno, con toda la audiencia que siempre lo sigue. Estoy explotando mucho la parte solista, se vienen cosas nuevas, por ahí hay que actualizarse, realmente no queda otra en cómo está hoy la actualidad, la música, de quedarse atrás, así que estoy grabando material nuevo que se viene dentro de lo que está sonando, que es el reggaetón, el trap, pero bueno, sigo en la movida salsera y seguramente pronto volvamos con la banda. Siempre hay que seguir apoyando a los ritmos latinos, de hecho es lo que más me gusta hacer y por eso, bueno, toda esta movida aquí en Bonito Pueblo, para la gente que no sabe todavía, pista exclusiva latina aquí en Bonito Pueblo para pasarla espectacular con un sonido muy bueno, el piso de madera para bailar, así que espectacular. Exactamente, bueno, Andrés, simplemente, bueno, para vos, para toda la banda, obviamente, éxito, realmente, bueno, que nos sigamos encontrando y venir más seguido a La Rioja, ya te extrañamos. Dale, me encanta porque además me tratan siempre muy bien, la paso espectacular, así que me voy a decir súper contento, muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La tenemos con Andrés Mercado, una noche latina fantástica en Bonito Pueblo, lo vivís por La Vidriera.
mis amigos, con la imagen del pesebre de Belén en esta oportunidad recreado aquí sobre lo que es la Avenida San Francisco, concretamente cerca de lo que es el barrio ATP, este tradicional lugar donde obviamente muchos se van a concretar durante estos días para celebrar lo que es la Navidad y también cantarle lo que son los villancicos tradicionales que se hacen aquí en la provincia de La Rioja. Nosotros desde acá, de este lugar realmente tan pero tan lindo, teniendo obviamente la imagen del Niño Dios, de María, de San José, de este pesebre que significa tanto, principalmente nosotros el mensaje es de mucho amor, de muchas bendiciones, de muchas, ¿cómo le puedo decir? Cosas lindas que le pasen a la gente en esta Navidad y obviamente agradecidos a Dios por estar transitando un año más, cerramos un ciclo más, el 2019, obviamente con muchas esperanzas y mucha, ¿cómo le puedo decir? Buena energía, buena onda para el año que viene. Estos programas son los programas especiales de Navidad y de Año Nuevo que lo vivimos en La Vidriera, que ustedes y nosotros lo hicimos juntos a través de la pantalla de Canal 2 y a través de las redes sociales. Continuamos con más de los especiales en La Vidriera. Estamos
desde la calle Carlos Marías Álvarez, porque aquí comienza el cierre de temporada de estas vacaciones de invierno 2019, con un show espectacular, con un escenario que va a tener distintos artistas y el gran cierre de ¡Qué locura! En vivo. Nuestros brazos nada cambiarán, difícil olvidarte estando aquí. Se acerca ya el fin de un año, el fin de un año hermoso. Hermoso para muchos, quizá para otros no fue tan bueno. Pero bueno, culminando un año y de la mejor manera, nosotros hoy estamos de festejo. Cumplimos nuestro cuarto aniversario hoy, bueno. Estamos de festejo. Así que bueno, culminando el año de la mejor manera. Sí, el agradecimiento a vos porque hace años que te veo que andás en esto. Y la verdad que sí, acompañás a las bandas locales, que la verdad nos hace falta porque... Creo que nosotros somos los que por ahí más la luchamos, sí, desde abajo,
y nos cuesta mucho. Entonces estas cositas que vos haces nos ayuda mucho y bueno, como vos decís, hemos tenido un año de mucho trabajo y contento porque veo que las bandas riojanas también están creciendo mucho. Exactamente, bueno, felicidades para vos, bendiciones obviamente para toda la banda, realmente que son unos grandes amigos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya vamos a comer un asadito por él. Pero por favor, uno o dos también. Señores, con Miguelito, con la gente de Carioca, nosotros seguimos en los especiales de Navidad y Año Nuevo de La Vidriera. Mis amigos, la última vuelta del programa, la última vuelta de La Vidriera, señores, se termina aquí el especial de Navidad. La idea en esta oportunidad, gente, de que haber compartido junto con ustedes, la idea, obviamente, principal, ha sido recorrer lo más importante que ha pasado durante este año 2019 y agradecerles a todos, obviamente, el hecho de haber formado parte de este programa. Esta es la primera entrega de los programas especiales. Luego vamos a encontrarnos con un programa similar para fin de año, dentro de una semana también, obviamente, para despedirlo a este 2019 y darle la bienvenida al 2020. Le queremos agradecer, obviamente, a toda la gente que ha confiado en este producto, a las diferentes instituciones, como así también comercios. Le deseamos, obviamente, para todos sus integrantes de estas empresas que tengan realmente una muy, pero muy feliz Navidad. Para la gente tanto que nos ve en el interior, como así también en Capital, y a quienes nos siguen por las redes sociales, también bendiciones para todos. Realmente deseamos de todo corazón que la pasen muy, pero muy bien, obviamente, con todos los integrantes de la familia y de los amigos, y que obviamente disfruten lo que son estos tiempos realmente tan, pero tan lindos que nos entrega la vida. Le queremos agradecer también al equipo de trabajo, a todos y a cada uno de ellos. Realmente les deseamos que tengan una muy, pero muy feliz Navidad y que lo compartan, obviamente, en familia y que lo disfruten realmente a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este programa está dedicado para una persona muy, pero muy especial que nos ha dejado hace muy, pero muy pocos días. Para mi padre está dedicado, en nombre de toda mi familia, este programa, en nombre de mis hijos, sus nietos, también de su bisnieta y obviamente de toda la familia Varas. Que descanse en paz. Es muy difícil para quienes hacemos un programa en esta oportunidad de diversión, de combinar lo que tiene que ver con el humor, con la buena onda, con la energía, cuando te pasan hechos como este. Es muy, pero muy difícil, sinceramente, para toda la familia el hecho de terminar realmente este programa y principalmente para mí, de llevarles a ustedes la mejor diversión y obviamente también humor y alegría, como lo tratamos de hacer cada una de las semanas. Simplemente les queremos agradecer, obviamente, la presencia suya frente al televisor. El show tiene que continuar, nos quedamos obviamente con su recuerdo, con su memoria. Este programa íntegramente dedicado para Rodolfo Varas y obviamente también un saludo muy, pero muy especial para toda la familia, que encontremos paz y regocijo en el Señor y que para Él brille la luz que no tiene fin. Totalmente dedicado para vos, Rodolfo, papá, para vos este programa. Muchísimas gracias a todos, gente. Nos encontramos dentro de 7 días para despedir este 2019 y darle la bienvenida al Año Nuevo. Muchísimas gracias. Que tengan todos una muy feliz Navidad.